El branding es el proceso de construcción de una marca. Se ocupa de que todos los elementos que forman una marca funcionen de manera activa y conjunta. El branding resalta los valores de la marca que le permiten diferenciarse de las demás para que pueda ser especial. Logra que el cliente asocie a la marca con el valor en específico. Es todo lo que se hace para poder conectar la estrategia de negocios con la experiencia del consumidor y todo esto convertirlo en lealtad y preferencia para que así la marca pueda ser diferente y pueda convertirse en una love mark. Ok, co-branding o asociación de marcas es cuando dos o más empresas unen fuerzas y forman una alianza, todo esto para su propio beneficio o el beneficio de ambas marcas. Bueno, esto de combinar fuerzas sirve para aumentar el número de consumidores y bueno, esto con tres puntos muy importantes que sirven dentro del co-branding. Uno sería lograr un vínculo directo con el consumidor, con esta alianza. Otro sería expandir el mercado que tienen dichas marcas. Y la otra sería el posicionamiento de marca. En sí, ninguna de las dos son muy reconocidas. Entonces, a través de esta alianza que hacen, las dos se levantarían posteriormente después de dicha alianza. Y bueno, sería beneficioso para ambas. Existen tres clases de co-branding. La primera es las promociones conjuntas. Esto trata sobre marcas que se juntan, son marcas grandes, para generar más publicidad y obtener beneficios económicos por la combinación de valores dentro de la estrategia comercial. Estas promociones suelen ser de corto plazo, no duran más de 6 meses, y un ejemplo de ellas pueden ser, por ejemplo, McDonald's, cuando combina chocolates o algunos complementos en sus helados, como en el McFlurry, puede ser los Hershey's o chocolates Twix o chocolates... El segundo caso es el patrocinio. Esto es cuando una marca tiene el reconocimiento de un público, pero hay otra marca que quiere también tener ese reconocimiento. Entonces lo que pasa es que la segunda marca se une a la primera para así poder englobar y tener un público general. Como es el caso de los equipos de fútbol que se unen a marcas deportivas para obtener un reconocimiento que tienen las marcas que los patrocinan. Joint Venture es una estrategia por lo general de cooperación. Genera nuevos productos que las marcas no podrían abarcar por sí solas. Estas habilidades de las marcas generan una marca nueva, con los mismos valores de las empresas ya creadas. Una de las características fundamentales es que no comprometen la reputación de ambas marcas. Esto quiere decir que no les afecta. Uno de los ejemplos de esa estrategia de cooperación es el smartwatch más Mercedes-Benz, que es un carro urbano. Otro de los ejemplos que tenemos es el Sony Ericsson y la creación de celulares y smartphones. Otra de las compañías que tenemos es Total Teleservice y Richard Benson Virgin para crear la compañía Virgin Mobile, encargada de una compañía de celulares en la India. Riesgos del co-branding. Uno de ellos es pensar solo en los beneficios económicos. Un segundo riesgo podría ser las marcas incompatibles. Esto se refiere a que las marcas no tengan los mismos valores. Otro de ellos sería el cambio de socio o fusiones de canibalización. Esto se refiere a que una marca se coma a la otra, ya sea por su popularidad o por la solvencia económica. Y por último sería desviar el camino. Esto se refiere a que las empresas toman diferentes estrategias o caminos separados, ya sea por decisiones de mercado o solamente por situaciones de estrategia. Beneficios del co-branding. Crear un volumen de ventas en un mercado que la empresa por sí sola no pueda crear. También hay que generar mejores ventajas competitivas para el producto ofrecido. Además, permite llegar a nuevos consumidores que antes no estaban implicados. Y en estos beneficios también se requiere poca inversión en el marketing y en la publicidad. Uno de los casos de co-branding que encontramos, esto es cuando dos empresas unifican sus valores agregados para dar origen a que el consumidor sea atraído hacia su marca. Uno de estos casos fue la unión de Nike con Apple, que
incluyeron música dentro de sus zapatos, y Adidas, que incluyó en el caso de Star Wars, incluyendo a personajes como Darth Vader, los Jedi, toda esta saga tan importante a nivel global. Fin. Y eso sería todo. Ya, eso lo contamos.